Buenas noches. Estamos aquí en Neutral FM. Como todos los domingos a las 7 de la noche, esta es Neutral FM y su programa Resumen Semanal. Eh, vamos a comentar diferentes eh, temas, como es lo que sucedió hace apenas unas horas. Eh, unas cuantas horas. Hoy en la madrugada del domingo sucedió una noticia que ha causado todo interés eh, del país por la contundencia de la misma, por el interés de la misma. Además vamos a comentar eh, varias actividades como es, cómo sigue la, la sequía en el país, cómo ha estado eh, en cierta manera... Eh, reduciendo la capacidad de producción de, la, de los productos básicos de necesidades. Una sequía que en estos días, por suerte, comenzó a llover. Pero también vamos a comentar lo que está ya eh, en el evento internacional que está ocupando el interés deportivo de, del mundo entero, básicamente en América Latina, Europa, América en parte de Asia, que es el clásico mundial de béisbol. En, que continúa y donde ya han sido eliminados los más importantes países que habían sido dados como favoritos. De inmediato vamos a comentarle lo que sucedió hoy en la madrugada. Resulta que varios exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fueron apresados, eh, fueron a sus casas, se le hicieron una serie de requerimientos y... Fueron llevados de inmediato al Palacio de la Justicia. Dios, mediante, eh, vendrán más informaciones que, le darán, que serán necesarias para explicar el motivo de los apresamientos, aunque todos saben que estos funcionarios como Donald Guerrero es ministro de Hacienda. Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, hace tiempo que viene mencionándose sus casos. Son casos ya viejísimos y mucha gente de una u otra manera eh, había perdido el interés en los mismos. Son expedientes viejos que se vienen, se vienen hablando que se vienen formando contra estos tres exfuncionarios y muchos más que están ligados a las acusaciones que se le hacen a estos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. ¿De qué se le acusa a estos funcionarios? Lo cual falta que se demuestre en los tribunales, hasta ahora están revestidos de toda suerte de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, porque tiene que ser un juicio oral y contradictorio y respetando el debido procedimiento de carácter jurídico y lo que las leyes le, le preservan en la Constitución. Es estos exfuncionarios que fueron, repito, fueron apresados hoy en la madrugada del domingo y que será noticia de primera página y de primera y de opinión constante en esta semana se le acusa de asociación de malhechores, así como también de desfalco, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito en la campaña electoral. Y es mediante veremos más información al respecto, pero estos, esta acción del ministerio público. De parte de la Procur Procuraduría General de la República, eh, va a causar eh, mucha eh, controversia, opinión. El Partido de la Liberación Dominicana eh, todavía no ha dado una declaración, todavía hoy domingo a las siete y media de la noche, no ha dado una declaración oficial que sepamos. Me imagino que ya mañana eh, estarán dispuestos eh, con una determinada declaración al respecto, porque son funcionarios importantes, fueron funcionarios importantes en el gobierno de Danilo e incluso personas de la confianza íntima de, de la actual del actual presidente del PLD, Danilo Medina, y que tenían funciones importantes en el Partido de la Liberación Dominicana, Comité Central, Comité Político y, y otras funciones de carácter administrativo. Vamos a esperar los acontecimientos, vamos eh, a esperar el, el legajo completo del documento, una, una acción eh, de la justicia que se esperaba hace mucho, pero que se había enfriado eh, por razones eh, diferentes. Algunos comentaban que eh, el Ministerio Público no tenía toda la prueba de lugar, pero de que surgió el gobierno de, del PRM hace dos años, más de hace, dos años y medio, se comentaba mucho eh, la participación de esos funcionarios en supuestos actos reñidos con la ley, en supuestos hechos corruptivos. Y el pueblo dominicano de una u otra manera lo que espera es que, que haya condenas si son culpables, pero que se les juzgue sin una intención. Eh, ni populista, ni politiquera, porque en esa medida que se actúa así, eso crea una gran desilusión, un gran desengaño, y lo que le hace malo es a la justicia y a la democracia. Que sea juzgado con el debido proceso y que se le escuche si son culpables o no. Hasta ahora siguen siendo personas que ante la ley son inocentes, porque no han sido condenados. Eh, se le llaman la acción eh, judicial, el expediente judicial y la acción que mueve la, a la Procuraduría a este hecho, le han llamado eh, Calamar. Ellos a todos le tienen una, una nominación, eh, a cada expediente que tienen en, en proceso de investigación le tienen un nombre y a este le han puesto eh, Calamar. Vamos a pasar a otro comentario de carácter político también, que es la, lo que es la marcha de hoy, que sucedió esta mañana, de las mujeres de la fuerza del pueblo. Fue una marcha de cientos, eh, de decenas de miles de mujeres que marcharon desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, desde el Parque Enriquillo hasta el Parque Independencia. Era una marcha contra el alto costo de la vida, la inflación, así también como la inseguridad ciudadana. Ambos eh, elementos eh, a diario crean incertidumbre, desazón y mucha, eh, mucho malestar en el ambiente social dominicano y básicamente a las madres dominicanas de cualquier país. Cuando la inflación no se para, hay un descontrol y los productos de primera necesidad como el arroz, los huevos, las carnes, la habichuela y otros productos de interés nacional como son los productos de, de la construcción, el combustible, ahogan eh, la precaria economía de las clases más pobres de, de los países de América Latina. Siempre cuando hay grandes eh, problemas económicos, trae consigo grandes desavenencias y perturbaciones sociales y posteriormente trae consecuencia política. Posiblemente estos dos temas, el alto costo de la vida donde no hay control y la intranquilidad familiar de la criminalidad y violencia, sean los dos elementos nodales que posibiliten eh, grandes cambios políticos en los próximos meses. O el gobierno de la religión se queda en el poder o puede venir un cambio de mando dentro de un, unos eh, 15 meses. Vamos a esperar y qué va a suceder en ese sentido, porque la marcha de las mujeres, de la fuerza del pueblo, fue un grito de, de desilusión una protesta válida y necesaria en el ambiente social para calmar la sed de mejores atenciones y medidas políticas más inteligentes del gobierno para que los productos de primera necesidad no sigan sin control y volando alto con precios dos y tres veces mucho más altos que los anteriores. Esta marcha eh, de la fuerza del pueblo con las mujeres fueron de algunos pueblos del interior y básicamente de, de la capital y de los pueblos más, más cercanos. La circunscripción número 2 del, del distrito nacional tuvo una magnífica participación de todos los bloques. Eh, vinieron una gran asistencia de mujeres, eh, todos los bloques que... Todos los bloques políticos de direcciones medias que caracterizan la formación política de la fuerza del pueblo en la circunscripción estuvieron presentes, como fueron los bloques de las flores, Cristo Rey, La Puya, arroyo hondo Sánchez La Fe, Kennedy, los jardines del norte y sus zonas aledañas, así como los ríos, los girasoles, los peralejos, eh, pantojas, la Hondonada y la Isabela. Es decir, que felicitamos eh, con, con mucha autoridad eh, la salida a la calle, protestando de manera pacífica, como hacen los pueblos que son inteligentes cuando las cosas eh, no andan bien. Es decir, exhortamos a, a toda la ciudadanía, a todo el pueblo que cuando se sienta... Eh, Descont ese descontento de la situación puedan expresar otra vez de diferentes formas. Uno lo hacen con rueda de prensa, otro lo hacen con eh, manifestaciones cívicas, como fue la de hoy, con marcha, eh, en contra de la inflación y la inseguridad ciudadana. Venimos en breve segundo y damos paso a los anuncios que garantizan la continuidad de este programa. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Un hecho importante que acaeció. Eh, hace unos días, fue el 17 de marzo de 1975. Hace unos días se cumplió 48 años de la muerte, del asesinato eh, contra uno de los periodistas más destacados, uno de los comunicadores de prensa escrita más consagrado lo que es la libertad de opinión, lo que es la prensa escrita. Fue asesinado... Hace 48 años, se cumplió el 17 de marzo, hace unos días, de la muerte de Orlando Martínez. Un periodista consagrado con la verdad, con la valentía y con fundamento político, de denuncia política sobre las cosas mal hechas. Fue un periodista que enfrentó las cosas malas que pasaron en el gobierno de Balaguer. En aquellos famosos años, famosos 12 años. Orlando Martínez era todo un talento, apenas tenía unos 29 años o 30 máximo cuando lo mataron y ya había sido, en ese momento era director de la revista ahora, un dirigente importante del Partido Comunista Dominicano PCD y la intolerancia, el temor, la represión y el vil pensamiento de matar a una persona dieron al traste con la vida de uno de los periodistas más consagrados y querido del pueblo dominicano. 48 años, hace unos días cumplió lo que fue la muerte de Orlando Martínez, producto de las garras asesinas de los intolerantes de los funcionarios de Balaguer. Otro hecho importante que acaeció en el pueblo dominicano, pero hace 179 años y unos días más, fue lo que es la batalla de la independencia del 19 de marzo. Fue la, gran, la primera gran batalla que libró el pueblo dominicano contra Haití para solidificar o darle fortaleza al grito de libertad que se produjo el 27 de febrero. El 19 de marzo de 1844, a 23 días de haberse eh, dado el grito de independencia, que fue el 27 de febrero, se dio esta batalla en Asua, cuyos líderes... Eh, han sido siempre recordados por la historia dominicana, eh, por sus hechos gloriosos y su eh, valentía para enfrentar a más de 10.000 hombres que tenía el ejército, el ejército haitiano y con apenas 2.500 que tenía el pueblo dominicano, como fueron eh, Pedro Santana y otros héroes de aquel momento, como fueron Vicente Noble, Antonio Dubelgé, Francisco Soñé, Nicolás Mañón, José Leger y otros héroes anónimos que tuvo esa batalla el 19 de marzo. Entonces, eh, terminamos estos comentarios eh, sobre esos dos hechos históricos y volvemos en breves minutos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM. Regresamos con ustedes para seguir comentando los demás puntos. Vamos a hablar ahora del clásico mundial de béisbol que se está celebrando en la ciudad de Miami, Florida. Como ustedes sabrán, los países representativos de mayor calidad de América Latina ya fueron eliminados. Tanto Venezuela como Puerto Rico se encargaron de eliminar, lamentablemente, a la que se consideraba la favorita del clásico mundial, que fue República Dominicana. Se, se encargaron de eliminarla, cada uno le ganaron a República Dominicana y la República, el país no pudo pasar de la primera ronda, con dos ganados y dos perdidos. Pero eh, México se encargó de Venezuela, ganándole 5 a 4 el viernes. Y Estados Unidos se encargó de Puerto Rico anoche, ganándole 9 a 7. En un juego sumamente interesante, lleno de expectativas. Eh, se empataba, el otro equipo le subía arriba. Hasta que, hasta que Estados Unidos, en la primera del octavo, dio un honrón con la base llena. Cuando estaba el juego perdido, 7 a 5. Y ese honrón con la base llena le dio el triunfo a Estados Unidos. Venezuela, como le dije, había clasificado ganándole, había, le había ganado a la República Dominicana, y Puerto Rico clasificó ganándole a este país. Entonces, cuando se enfrentaron en sus respectivos juegos, uno ante México y otro ante Estados Unidos, fueron derrotados. Es decir, que tanto República Dominicana como Venezuela y Puerto Rico ya tendrán que venir en los próximos cuatro años. Con otro equipo y a ver si tienen mejores suerte. Entonces queda Japón que se enfrentará a México y Cuba contra Estados Unidos en las rondas que vendrán en los próximos días. Así que el juego de anoche con mucha expectativa, mucha incidencia, fue un juego sumamente interesante que valió la pena eh, con el estadio lleno de fanáticos. Debemos dar un dato muy interesante. Eh, donde los fanáticos más visitaron, más fueron al estadio, en los cuatro juegos anteriores, fue cuando tenía presencia el equipo dominicano. En un promedio de 36 mil fanáticos vivían cuando el país, República Dominicana, se enfrentaba a otro equipo. Es decir que ahí se ve la importancia de los dominicanos que están en, fuera del país, como Estados Unidos, eh, Miami y, y otras ciudades de Estados Unidos y muchos dominicanos que viajaron hacia Miami para darle su respaldo al equipo dominicano y se y la estadística eh, arrojaron que Dominicana era el país con más fanáticos apoyando lo que otro cualquier país cada vez que se enfrentaban a otro país con República Dominicana el estadio se llenaba y el promedio fue de 36.000. mil otros países como Puerto Rico, Venezuela, el mismo Estados Unidos naturalmente, también iban muchos fanáticos, claro que sí, porque son países con muchas tradiciones deportivas y en la ciudad de Miami eso está lleno de pobladores de Cuba y de otros países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Entonces vamos a esperar cuáles van a ser los resultados de este clásico mundial que ya quedan... Eh, para las finales, Japón que se enfrentará a México y Estados Unidos contra Cuba. Lo importante, es ojalá pueda ganar un equipo de América Latina. El que más cerca nos queda son México y Cuba. Yo creo que la mayoría de los fanáticos de béisbol se van a repartir entre México y Cuba. Naturalmente que el equipo de Estados Unidos y el equipo de Japón tiene muchos fanáticos ya a nivel mundial porque son potencia, no solamente béisboleras, sino de carácter, sino por la demografía, los millones y millones de habitantes que tienen tanto Japón como en Estados Unidos. Eh, vamos a comentar el otro punto de esta agenda que es la las validaciones que en, el, en toda la circulación número dos se viene, vienen participando algunas direcciones medias eh, coordinadas por el Coordinador de organización, el encargado de organización de la fuerza del pueblo de la sección número 2. Y la última validación que se, que se hizo fue este sábado a la del de señor Feliciano Almanzar. Feliciano Almanzar validó su dirección media y hubo una buena participación. Eh, y ahí estuvieron presente el presidente de la, del bloque de los ríos, eh, Marieli de la Cruz. Y además tuvo presente Radamés Mesa, encargado de organización, Félix Peña, que es el enlace, es eh, eh, como viene siendo como el asesor entre la eh, dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción y el Bloco de los Ríos. Pero también tuvieron presente ahí eh, dos dirigentes muy importantes que tienen mucha incidencia en la simpatía del electorado de la circunscripción, que son los... El, el regidor actual, Francis Hernández y Pedro Jiménez. Ambos estuvieron presentes dándole apoyo a esta importante actividad de lo que fue la validación de la dirección media de Feliciano Almanza del Bloque de los Ríos. Felicitamos al señor Feliciano Almanza, que comprovoca de su dirección media, asiste y tiene la calidad política suficiente para seguir aportando al proceso democrático de la secreción número 2. Nosotros. Eh, terminamos hoy este programa. Esperamos regresar el próximo domingo con otra edición de resumen semanal en Neutral FM.